¿Qué tal, amigos? En la operación de esta mañana, el índice dólar inicia la sesión con ganancias moderadas, mientras que la mayoría de las monedas emergentes operan en terreno negativo, luego de que los precios del petróleo han repuntado en los últimos días, moderando las expectativas de que la inflación mundial esté cerca de alcanzar un techo. En particular, en la sesión overnight, el tipo de cambio peso dólar alcanzó un mínimo de 20,09 y un máximo de 20,19 en el mercado interbancario. Y a la apertura, el peso spot opera con una depreciación de 0,2% en torno a las 20,16 unidades. Para hoy, contemplamos un soporte en 20 y una resistencia en 20,30. Y por otra parte, la economía estadounidense se contrajo 1,6% a tasa trimestral anualizada en el primer trimestre del año, peor que la caída de 1,5% publicada en la segunda estimación. La lectura revisada refleja principalmente una revisión a la baja del gasto de consumo personal, que fue compensada en parte por una revisión al alza de la inversión privada en inventarios. Esta es la primera contracción desde el 2020, debido a una caída de las exportaciones, del gasto del gobierno federal, la inversión en inventarios privados y también del gasto de los gobiernos estatales y locales. Por otra parte, la inflación anual de Alemania disminuyó a 7,6% en junio, desde un récord de 7,9% visto en mayo, ubicándose por debajo de las previsiones del mercado que apuntaban a un avance de 7,9%. Las estimaciones preliminares mostraron que los precios de la energía aumentaron 38% anual en el periodo reportado, un poco menos que el 38,3% visto en mayo, mientras que los de los alimentos subieron 12,7% frente al 11,1% del mes anterior. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Moneda.